Que me comprometí a estar en el primer periodo que creo que es el más difícil. Yo espero que algún día esto ruede y, evidentemente, hoy no estoy. Pero no sé si es que ya es por. Ya debo ser lo que, lo que ahora se dice un pringao profesional y entonces estoy en la parte más dura de todo esto, que es arrancarlo, ponerlo todo en marcha y ya está. Y en el momento en que esto esté un poco en marcha y se vea algún futuro, pues, evidentemente, hay mucha gente que. que puede ocupar mi sitio, y mañana mismo, vamos, yo no, no le tengo ningún apego. Lo, lo que es el patrimonio artístico que está todo guardado, todo lo que estaba inventariado, ahí está, los inmuebles que pertenecen ahora a la Fundación Caja Segovia, ahí están. Falta el, el enredo del torreón, que yo unas veces soy muy optimista, pienso que se, va, que se va a solucionar en muy poco tiempo, y que alguien se va a hacer cargo de ese... De, ese, de esa hipoteca, crédito hipotecario que ahora está pagando la fundación y que evidentemente descapitalizará a la fundación en muy poco tiempo. El Palacio de Mansilla, que está a disposición de cualquier institución, empresa, cualquiera que tenga intención de, de alquilarlos. O sea que es que evidentemente el esfuerzo va, ha ido por, por, por entidades de enseñanza, ¿no? Porque, Aquellos que es que se puede abrir mañana y poner a funcionar una facultad, porque está lleno de aulas, con sus mesas, sus sillas, sala de profesores, biblioteca, o sea, tiene todo para un centro de estudios. ¿no? Entonces han hecho unas gestiones con determinadas universidades y demás, pero bueno, ahí está, se ha hecho la siembra y ahora a ver si se hace la recogida. Sí es cierto también, oí hablar que el Ministerio de Justicia podría estar interesado. Baja Segovia tenía financiación permanente y no digo que sin fondo, pero, pero vamos, que, que tenía suficiente dinero. Como para poder funcionar muy bien. Pero hoy no. Entonces hay que, hay que sacar recursos de lo que se tiene. Entonces a mí no me parece mal que, igual que se, se paga por entrar en la catedral, se paga por entrar en el alcázar o se paga por entrar en un museo, se pague por visitar el Torreón de Lozoya en unos determinados horarios dirigidos fundamentalmente al turismo. Líneas rojas siempre te, debe haber en todo, pero sí que es verdad que a lo mejor sobre los monumentos, en este caso, no. Eh, ha habido a lo mejor una, una sacralización muy grande, o sea que, que realmente es un monumento histórico, que, que tuvo, fue construido para, para una actividad que era la de una residencia de unos nobles, que la ha perdido. todo lo que hagamos ahora, mientras no dañe el patrimonio, tampoco quiero decir tampoco es... Eh, Tampoco es imposible. Ahí ha habido un colegio de monjas con sus con sus internas, eh, las habitaciones que luego fueron eh, parte del palacio eran dormitorios llenos de camas y somieres y niñas durmiendo. Quiero decir, no no hay por qué pensar que un edificio por haber sido noble en su momento vaya a perder esa nobleza por hacer otra actividad. Ha perdido su utilidad, pero el edificio como arquitectura sigue siendo ese. Creo que pese a todo es verdad que con algo a nuestro favor, que eso eso lo han dicho ya más personas, que nosotros tuvimos a nuestro favor que Segovia se empobreció mucho y que el siglo XIX eh, fue un siglo donde, bueno, al no haber industria ni haber nada, lo único que había era mucha pobreza y esa pobreza impidió que desapareciera todo este patrimonio. Bueno, esto es, un, esto es otro problema también, lo de las mentalidades, ¿no? Hay que ponerse, por ejemplo, cuando desaparece la puerta de San Martín, que estaba pegada a la Casa de los Picos que era una puerta histórica, porque además era la cárcel de nobles, en fin, era una puerta histórica, y desaparece porque entonces el ayuntamiento piensa en el futuro. Y el futuro era unir la recién, o la, la, recién construida estación del ferrocarril con el centro de la ciudad. Para ello bajarían por el Camino Nuevo, que es Paseo eh, de Conde de sepúlveda de Ezequiel González, y ahí mediante un viaducto vendrían a dar a, a la puerta de, de San Martín. Con lo cual había que derribar para que ensanchar la calle y para que los eh, vehículos pudieran subir y bajar desde la plaza y llegar a la estación. Porque evidentemente en aquel momento la mentalidad era así. Casi nos ha pasado con el ave otra vez, casi hemos vuelto a tener esa, esa fantasía de va a venir el ave y vamos a atar los perros con longaniza. Luego es verdad que no ha sido así. O sea, por segunda vez eh, la llegada de, de un ferrocarril a Segovia nos ilusiona mucho más y hace que... Que se proyecte mucho más de lo que luego es la realidad. Hay que tener un respeto y hay que, y hay que, hay que hacer compatible el desarrollo con, con lo que nos legaron. ¿no? Yo creo que cuando eso lo entendiera todo el mundo, la ciudad funcionaría muy bien. Entonces, por ejemplo, el, el caso del parking del salón. ¿no? Pues al final, ya no recuerdo si se llegó a la votación en la academia, pero, pero prácticamente casi todos estábamos de acuerdo en que, salvo algunas cuestiones como unas torres de ventilación que emergían en los laterales del salón y demás, pues que, que estábamos de acuerdo en que no iba a dañar para nada el patrimonio. Personalmente lo, de, lo del cine Cervantes me, me pareció eh, nocturnidad de alevosía. Realmente eh, la destrucción total del, del teatro fue de la noche a la mañana. Yo me sorprendió muchísimo cuando me enteré por los periódicos que había desaparecido... Todas las pinturas, que no, no entro a valorar si son importantísimas, si no, pero es cierto que, que se pretendía conservar ese espacio de 1923 adecuándolo a la actualidad. Evidentemente, tampoco tenía las sillas de 1923 en el patio de butacas. También se había instalado una pantalla de cine que en 1923 no había. Quiero decir, todo, todo evoluciona, pero, pero hay cosas que yo creo que se pueden tratar con un cierto respeto y se puede evolucionar sobre ellas. Ese, ese es un tema importante que, bueno, personalmente yo no lo veo, creo que, que, esto, que se confundieron, ahí se confundieron los dirigentes políticos. En el caso de la faisanera, pues eh, estamos en un caso también muy complejo. Realmente, dices, a estas alturas hablar de la faisanera, la faisanera como centro de, de congresos y exposiciones es un tema absolutamente político donde a la academia le da igual, o sea, como ciudadanos tendremos nuestro criterio. Es probable que a algún compañero le parezca estupendo, que a otros no, pero ahí no estamos valorando el patrimonio. La historia de este edificio es muy breve y muy larga, porque solamente tuvo en principio una función asignada, que era la de almacén de granos. Esto es uno de los pocos ejemplos en Segovia, el único ejemplo de una arquitectura, pongamos, de carácter industrial, porque Segovia está llena de iglesias, palacios, es decir, tiene arquitectura religiosa, arquitectura civil, pero de este tipo es el único ejemplo que conserva de la época medieval, ya de, de, de finales de la Edad Media. Fue construido muy en los primeros años, no tenemos exacta la fecha, hacia 1509 aproximadamente se construye la lóndiga sobre la base de otra lóndiga. Luego, eh, cuando ya perdió el uso de granero, pues se convirtió en almacén municipal. Eh, aquí estuvo la casa de socorro, aquí estuvo el cuartel de la policía, de los guardias municipales, y, y luego se, eh, finalmente se convirtió, como hacia 1925, si no mal recuerdo, en archivo municipal. Ahora mismo, pues sigue siendo archivo municipal. Aquí están todos los fondos del archivo del ayuntamiento. Pues, desde el año el más antiguo es del año 1166 y el más moderno es del año 1998 porque ya se ha llenado el depósito de esos fondos. Ahora está el ayuntamiento buscando una solución al problema este de falta de espacio. Estamos en fase de digitalización. Tenemos prácticamente digitalizados todos los fondos medievales, eh, los libros de acuerdos. Yo creo que ya estamos llegando al siglo XIX. La colección de libros de acuerdos, la serie, empieza en 1540 y está prácticamente completa. Es, es un caso bastante extraordinario dentro de los ayuntamientos. Valioso en cuanto a importancia histórica, sin duda alguna, pues, el acta de proclamación de la reina Isabel la Católica. Como se sabe, fue proclamada reina en Segovia el 13 de diciembre, el 14 de diciembre de 1474. Y, eh, bueno, pues, pues consta en un acta que nosotros conservamos, donde se cuenta pormenorizadamente el desarrollo del acto, quiénes eran las personas que intervinieron, eh, qué se hizo. Todo esto que ha salido en la célebre serie Isabel, pues hombre, si no hubiera encontrado un día un funcionario municipal y además eh, miembro de la Academia de San Quirce, don Mariano Grau, hubiera encontrado casualmente en un pleito ese acta, pues no sabríamos. Sabíamos solo que se había desarrollado aquí, pero no con ese eh, pormenor que, que nos da el, el acta oficial. Por cierto, eh, ¿la serie ha consultado en algún momento el archivo municipal de Segovia? En algún momento, pero no para la serie exactamente. Lo han hecho para, para documentación posterior, estos documentos que ponían de cómo se ha rodado, en fin, un poco... Los, eh, bueno, so, sobre eso pues sí que es verdad que hay, hay algunas diferencias, discrepancias históricas, bueno, pero esto ya, en, en, de modo personal, lo digo, eh, por ejemplo, inventan una coronación que no existe, porque en España no hay coronaciones, hay proclamaciones. Desde hace ya, creo que este año va a ser la 38 octava edición de los cursos de Historia de Segovia, en cuanto a actividad pública, y que, que, en la que pueda participar la gente directamente. Estos cursos de Historia de Segovia, este año, el que se va a desarrollar, va a ser monográfico sobre jardines históricos, sobre la evolución del jardín como, como, espacio, como espacio de la casa, como espacio libre y abierto de una casa y el tipo de tratamiento que se le ha dado desde Roma hasta hoy. Todo esto vinculado con, los, con algunos ejemplos que todavía conservamos en, en Segovia.